El 1 de enero del presente año entró en vigencia la ley Crecer Juntos y para un mejor cumplimiento y funcionamiento de esta, los líderes del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia se han acercado a los 14 departamentos del país. Hoy llegaron al Centro Cultural de San Francisco Gotera, donde capacitaron a los directores de todos los centros educativos de Morazán. Este día estamos realizando una jornada de sensibilización sobre lo que es la aplicación de la ley Crecer Juntos. Es una ley que entró en vigencia a partir del 1 de enero. Y como nosotros somos de las instituciones que somos garantes, ¿verdad?, de la protección de la niñez, necesitamos conocer, necesitamos estar empoderados sobre lo que es la ley Crecer Juntos. Crecer Juntos es la política pública integral de alcance nacional que busca propiciar que la niñez alcance su máximo potencial de desarrollo durante la primera infancia. Desde los centros educativos se está cumpliendo esta ley, que ha sido promovida entre los directores y docentes desde el año pasado. Actualmente tenemos los 331 centros educativos, que son los que públicos, y tenemos los 8 centros privados. Que son los que están recibiendo de primera mano de los miembros del CONAPINA los artículos de ley que son aplicables en diferentes acciones, ¿verdad? También ellos harán el efecto multiplicador con el resto de docentes en sus centros escolares. Esa es la idea, de que esto se vaya como multiplicando para hacer valer los derechos de los niños. Y además de eso, que como los niños pueden ser vulnerados aún en sus hogares, aún por sus vecinos o por los familiares más cercanos, ellos están conociendo también el protocolo de actuación para las denuncias, ¿verdad? Entre los padres de familia, niños, adolescentes y jóvenes, ha sido promovida la ley Crecer Juntos, con el objetivo que la conozcan y sobre todo la practiquen, cumpliendo con los mecanismos de promoción educativos y de desarrollo personal. Por ejemplo, en Parvularia, ya en la comunidad, le hicimos conocer a toda la comunidad de que los niños que ya tienen 3 años y medio deben de estar matriculados en el centro educativo, ¿ya? Aunque algunos padres dicen que no, se molestan con nosotros, pero la verdad que nosotros sí lo estamos haciendo cumplir, ¿verdad? O sea, salimos de nuestra responsabilidad. Si ya el padre no quiere, ya es otro tema aparte que ya tiene que ser tomado en cuenta por las autoridades. El desarrollo integral en la primera infancia es el resultado de un proceso multidimensional y multifactorial en el que debe darse prioridad de forma equitativa e integral a las diferentes áreas del desarrollo infantil. Actualmente, la niñez en El Salvador cuenta con limitadas oportunidades para su desarrollo integral y ante el surgimiento y cumplimiento de la ley Crecer Juntos, se pretende mejorarlo. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmín Ramos.